En la lengua castellana se producen unos determinados fenómenos que afectan principalmente a la pronunciación. Casi todos se relacionan con una determinada área geográfica del vasto campo por el que se extiende nuestra lengua, en conexión con los dialectos. Algunos son admitidos, otros tienen que ver con expresiones vulgares y con el mal uso de la lengua, y que por tanto deben ser desterrados. Son los siguientes. El ceceo. Es una confusión entre las consonantes C y Z y la consonante S en el habla. C, si, za, zo, zu se pronuncian como C, si, y sa, so, su. Se sustituye el fonema z por el fonema s. Afecta solo a la pronunciación, no a la escritura. Por ejemplo, la palabra zapato con ceseo es zapato. Sin ceseo es zapato. La palabra adición con ceseo es adición. Sin ceseo es adición. La palabra cazuela con ceseo es cazuela. Sin ceseo, cazuela. La palabra coser con ceseo, coser. Sin ceseo, coser. La palabra decisión con ceseo, decisión. Sin ceseo, decisión. El ceseo es una confusión entre la consonante S y las consonantes C, Z en el habla. C, si y sa, so, su se pronuncian con C, si y za, zo, zu. Se sustituye el fonema S por el fonema Z. Afecta solo a la pronunciación, no a la escritura. Como vemos, es lo contrario del ceseo. Por ejemplo, la palabra casa con ceseo, casa. Sin ceseo en España, casa. Sin ceseo en América, casa. La palabra canción con ceseo, canción. Sin ceseo en España, canción. Sin ceseo en América, canción. La palabra seguro con ceseo, seguro. Sin ceseo en España, seguro. Sin ceseo en América, seguro. La palabra decisión con ceseo, decisión. Sin ceseo en España, decisión. Sin ceseo en América, decisión. La palabra persona con ceseo, persona. Sin ceseo en España, persona. Sin ceseo en América, persona. La palabra después con ceseo, después. Sin ceseo en España, después. Sin ceseo en América, después. El yeísmo es la confusión de la consonante doble L con la Y. En el habla, ya, ye, yi, yo, yu se pronuncian como ya, ye, yi, yo, yu. Es un fenómeno admitido en la pronunciación. En la escritura es una incorrección. Se puede decir calle en vez de calle, silla en vez de silla, gallina por gallina, lluvia por lluvia. Pero no se puede escribir calle, silla o etcétera, las demás palabras. Por ejemplo, la palabra callo con yeísmo es callo, sin yeísmo, callo. Las palabras callo con yeísmo, callo. Sin yeísmo, callo. Las palabras haya con yeísmo, haya. Sin yeísmo, haya. La palabra haya con yeísmo, haya. Sin yeísmo, haya. Vaya con yeísmo, vaya. Sin yeísmo, vaya. La palabra vaya con yeísmo, vaya. Sin yeísmo, vaya. El yeísmo hoy en día es admitido plenamente dentro de la norma culta del español en general. Sin embargo, no puede decirse que sea un proceso terminado, puesto que persiste aún la distinción en algunas zonas y entre hablantes cultos de áreas yeístas. El voceo es la utilización de voz por tú. Se usa para dirigirse a una persona con la que se tiene confianza o igualdad. Para situaciones de respeto se usa usted. El voceo solamente se emplea en la segunda persona del singular. En plural, sea. En plural se usa ustedes, nunca vosotros. El voceo modifica el verbo. Se usan plurales de segunda persona, cantás, tenés e imperativos, andá, vení. Por ejemplo, ha predominado el uso religioso del voceo y su aplicación es en las formas verbales para el presente y el pretérito perfecto simple de indicativo, plurales sin diptongar como sabés, cantás, tenés, mataste. En los imperativos la forma de sí, llegá, tené.